La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta frontera atendió tan solo el año pasado alrededor de 747 casos. De esos mismos, 54 se canalizaron a las diferentes dependencias, pero los más recurrentes son el abuso de autoridad por parte de policías municipales y estatales, quienes acumularon 74 quejas. De enero del 2012 a diciembre del 2012, atendimos 747 personas. De las cuales de ahí uno canaliza a diferentes dependencias. Fueron 54 canalizaciones a las diferentes oficinas de Nogales y se levantaron 74 quejas. Los principales casos más recurrentes es abuso de autoridad contra policías municipales y estatales. Ha disminuido, como yo les he comentado, sí ha disminuido, pero siempre es el que lleva el primer lugar. Además de atender casos contra funcionarios públicos, existen otros de carácter civil y se les da el seguimiento necesario para que los ciudadanos obtengan lo más pronto posible respuesta a sus demandas. En un segundo lugar vienen quejas contra funcionarios públicos del Hospital General, del Seguro Social, de la Agencia Fiscal del Estado, que son mínimas, pero van en tercer lugar, definitivamente. Para eso estamos, para atender a la gente y darle respuesta, y hacemos lo más humanamente posible para que se resuelvan sus asuntos satisfactoriamente. La sociedad opina acerca de la función de la Comisión de los Derechos Humanos y existen versiones encontradas según sus experiencias y así lo manifiestan. Yo digo que es un circo lo que hace Derechos Humanos, que realmente... Pues es igual como cualquier licenciado, protege a la gente que tiene dinero. Los pelados no tenemos leyes, sí tenemos, pero tenemos unas leyes para nosotros y para los ricos son otras. Realmente no, realmente Derechos Humanos para mí no debería existir. Es un dinero que se está yendo a la basura. Fue sobre una barda, fue un abuso que un vecino... echó su barda, en mi barda, donde no era, pues donde no debía de haber sido, y yo vine a Derechos Humanos y me ayudaron. ¿Considera usted que esta instancia sí cumple con su función, sí, de beneficio a la comunidad? Sí, sí cumple. Y yo les agradezco mucho. Para este 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos espera un presupuesto para cristalizar proyectos como las redes vecinales y acercar a las colonias más vulnerables programas de asistencia social. Para el 2013 está en espera la comisión. El presidente de la comisión me comentó que está en espera que se le libere el presupuesto porque él tiene varios proyectos en puerta, como el año pasado teníamos pensado emprender las redes vecinales, acercarnos a las colonias más vulnerables y darle servicio como asesoría jurídica, corte de pelo, servicio médico. Desgraciadamente no hubo presupuesto y este año el presidente de la comisión está luchando para encaminar esos programas. En el transcurso yo pienso que a mediados de este año. Con imágenes de Eleazar Álvarez para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.